Hola a todos, bienvenidos a su programa Salud y Bienestar. Mi nombre es María Molina, soy nutricionista y dietista clínica y profesional de entrenamiento físico. El día de hoy vamos a trabajar y hablar un tema muy importante respecto a nuestra salud. Vamos a saber qué debemos tener en cuenta para mejorar nuestra salud, para bajar o subir de peso. Vamos a relacionar el tema de actividad física y nutrición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cuerpo funciona como un carro, un vehículo. Nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de combustible para desarrollarse a lo largo del día y para moverse, para trabajar, para desarrollar nuestras actividades diarias. Por tanto, los diferentes tipos de actividad física nos van a proporcionar quema de grasa o quema de otro combustible. A mis pacientes yo les explico la manera como funciona el metabolismo de la siguiente manera. Imagínense que ustedes son un vehículo, un carro, y que ese carro funciona con cuatro tipos de combustibles. Tiene gasolina, luz solar, diésel y trabaja, por ejemplo, con agua. Todos son combustibles que nos van a proporcionar energía para que nuestro cuerpo pueda trabajar. Ahora, nuestro cuerpo funciona de la misma manera. Tiene diferentes tipos de combustible y uno de ellos, el que vamos a tratar el día de hoy de manera central, es la grasa. El cuerpo tiene tejido adiposo y grasa acumulada de manera de energía acumulada. Esa grasa nos va a proporcionar energía a lo largo del día y nos va a proporcionar toda la energía para poder desarrollarnos a lo largo de toda la semana. Ahora, no todos los tipos de combustible nos van a ayudar a bajar de peso. Tenemos que encontrarnos en la ruta metabólica o en nuestra zona de combustible donde la quema de grasa sea nuestra mayor fuente de energía para poder bajar esos kilitos de más que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos claro con respecto a nuestra zona de trabajo de entrenamiento donde más quemamos grasa, estamos realmente enfocando nuestra actividad física hacia la quema de grasa. El entrenador sabe especialmente en qué zona de trabajo debes entrenar para quemar principalmente grasa. Entonces, el día de hoy les voy a dar esta información, un tip importante. Ustedes deben trabajar entre el 60 y el 80% de su frecuencia cardíaca máxima o de su entrenamiento máximo, por decirlo de alguna manera. Cuando ustedes trabajan en esa zona, se montan a la elíptica o a la caminadora o en su equipo de trabajo y encuentran la zona de trabajo de entrenamiento entre el 60 y el 80, ahí es donde se deben quedar para tener óptimo la quema de grasa para el uso de este tipo de recurso metabólico en forma de energía. Lo primero, entonces, es entrenar dentro de nuestra zona de trabajo. No todos los tipos de entrenamiento cardiovascular nos sirven. Por ejemplo, el trabajo HIIT no serviría porque está dentro del 80%. Pero si tú caminas o el trabajo yoga o el trabajo de recuperación que está por debajo del 60%, tampoco sería una estrategia para quemar grasa. Si tu objetivo de ir al gimnasio es quemar grasa, céntrate entre la zona del 60 al 80%. Ahora, lo segundo, el trabajo cardiovascular. Dentro de toda la investigación y dentro de la literatura hemos encontrado que por encima de los 30 minutos se optimiza el recurso energético de grasa hasta un 40%. Es decir, nuestra energía proviene de esa grasa que tenemos acumulada en el cuerpo hasta un 40%. Por tanto, las personas que van al gimnasio y hacen ejercicio cardiovascular por debajo de 30 minutos no están quemando principalmente grasa. Es una combinación de todos los combustibles que tenemos a nivel energético en el cuerpo y, por tanto, perder peso o tonificar va a tomar más tiempo. Entonces, segundo objetivo o segundo tip del día de hoy es trabajar dentro de la zona para quemar grasa y mantenerse el tiempo adecuado para que esta funcione. Entonces, mayor de 30 minutos sería lo ideal. Tercero, el trabajo de pesas. Muchas personas hablan y me comentan en consulta que el trabajo con pesas endurece la grasa, por tanto no pueden hacer pesas mientras no hayan bajado de peso. Esto es absolutamente falso. Cuando uno hace trabajo con musculación y trabajo sobrecargas, es decir, trabajo con pesas, trabajo con bandas, trabajo con peso que te apoye un poco más de resistencia muscular, vamos a trabajar realmente la masa muscular. Y la grasa se encuentra por encima de esa masa muscular, no tiene nada que ver una con la otra.
Cuando ustedes hacen ese tipo de trabajo mixto, trabajo cardiovascular con trabajo de masa muscular por medio de autocargas o sobrecargas, están trabajando las dos cosas de manera paralela y van a encontrar el mayor beneficio cuando trabajan cardio, cuando trabajan pesas. Bueno, entonces, el trabajo de pesas en el gimnasio o en su casa, en el club, en el conjunto de su casa, debe estar encaminado a complementar el trabajo cardiovascular. Entonces, el trabajo de peso va a fortalecer el músculo y el trabajo cardiovascular va a trabajar sobre el tejido adiposo. Cuarto elemento importante el día de hoy, la alimentación. Esta alimentación debe estar orientada, ¿se acuerdan? Hace unas emisiones que yo hablaba sobre la alimentación y la actividad física. Esta alimentación debe estar orientada al tipo de actividad física que hagas. Entonces, si eres una persona atlética, eres un deportista, alguien que haga ejercicio de alto nivel, su alimentación va a ser muy diferente y va a ser orientada hacia ese tipo de actividad versus una persona que hasta ahora está iniciando la actividad. Por tanto, la alimentación en este momento tendría un peso del 60% de los objetivos y de los logros que tú quieras conseguir y el ejercicio cubriría el otro 40%. Si tú haces ejercicio y alimentación, vamos a tener el 100% de los beneficios para el objetivo que tú quieras en el gimnasio, llámese subir o bajar de peso o mejorar algún estado patológico como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, insuficiencia renal o realmente mejorar el estado nutricional. Entonces, tenemos que completar el ejercicio y la parte de alimentación. Y finalmente, y no menos importante, es el reposo, el ayuno en ejercicio, no ayuno de alimentación, sino tener una pausa, los momentos de descanso, dormir. Es una parte fundamental de nuestro ciclo. Entonces, cuando tú tienes un tipo de actividad importante, estás durante la mañana muy activo, tienes una alimentación ideal de acuerdo a tu actividad física y durante la noche tienes un sueño de reparador, varía de acuerdo al grupo poblacional entre 6, 12, 9 horas de sueño. Esto va a permitir que realmente el daño metabólico que hubo por la actividad física durante el día o por el entrenamiento pueda ser reparada durante la noche. Entonces, es tan importante la actividad, la alimentación, como las horas de sueño en tu casa. Llega a tu casa, tienes tu ritual para prepararte durante la noche y, e ideal, consumir algo muy favorable durante la cena para que realmente durante la noche podamos tener un sueño reparador y que toda la actividad física y la alimentación que hubo durante el día, finalmente durante la noche también nos favorezca. Me pueden encontrar en la calle 106, número 2253. Soy nutricionista. El día de hoy ustedes pueden llamar al 311-212-8621. Nos podemos encontrar en las redes sociales en Facebook, Activación Metabólica, Instagram, Activación Metabólica. Y acuérdense que aún sabiendo todos los temas de nutrición y de actividad física, no puedes abandonar la visita con el especialista. Mi nombre es María Molina y acuérdense que soy Activación Metabólica.